La batalla con los fondos buitres, Raúl, y los argumentos de la presentación que se hará hoy ante la justicia de Nueva York. Y una batalla clave, Patricia, porque lo que hizo Argentina de enfrentar a los fondos buitres hasta las últimas instancias judiciales no se había hecho antes. Ningún país deudor había llevado esto hasta las últimas instancias resistiendo la presión de los fondos buitres. Siempre se había terminado o en una demanda o en una negociación a favor de los fondos buitres para sacarse el problema de encima, podríamos decir. En este caso, Argentina dijo no, no aceptamos este criterio, hizo un canje, acordó con el resto de los acreedores que aceptaron una quita, un pago con un tiempo más prolongado de vencimiento y lo viene cumpliendo desde el año 2005. Los fondos buitres optaron por no aceptarlo con total intencionalidad para ir a la justicia, para ejercer presión y lobby sobre los jueces y sacar ahí algún fallo favorable y obligar a Argentina a pagar en las condiciones que ellos pretendían imponer. Por eso se llega a esta instancia. La Corte de Apelaciones de Nueva York toma un fallo del juez Griesa favorable a los fondos buitre, que dice que en realidad hay igualdad de condiciones, este famoso paripasu del que venimos hablando desde temprano, entre los bonistas que entraron al canje y los que no entraron, porque ambos eran acreedores desde antes. Igualdad de condiciones. Ahora, la igualdad de condiciones se mantiene igual que después de que uno de estas partes, la mayoritaria, acepta una quita y el otro no, y el otro pretende cobrar el total de la deuda agregándole todos los intereses corridos hasta la fecha. Ahí es donde el argumento parecería caerse. Sin embargo, el juez Griesa lo sostuvo. La Corte de Apelaciones no dijo que no, dijo simplemente que lo ponía en suspenso. Hoy Argentina tratará de mostrar que esto es inaplicable, que tiene argumentos Argentina para decir tenemos voluntad de pago, estamos pagando y quienes no aceptan esta forma de pago es porque pretenden otro tipo de cosas. Y esto afecta a todo el sistema financiero internacional porque pone en duda cualquier tipo de negociación que se pueda hacer entre país deudor y grupo de acreedores. No se va a conocer, adelantamos una respuesta hoy. Hoy es simplemente la presentación por escrito argentino. Hay que esperar la posición que van a presentar aquellos que pidieron, sin ser parte, pero pidieron también pronunciarse, entre ellos el gobierno de Estados Unidos, que apoya la posición argentina, sorprendentemente. Y posteriormente, el 25 de enero, va a ser el turno de la presentación de la posición de los fondos buitre. Con todos estos elementos, hacia mediados o fines de febrero, se pronuncia la Corte de Apelaciones. Repito lo que dije al principio, un fallo histórico este, una circunstancia histórica la que se da porque es la primera vez que un país deudor se planta en esta posición y le hace frente a los fondos buitres. Un grupo de especuladores que hizo de este sistema financiero internacional su negocio particular y en perjuicio de los países deudores.